¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y no, no estamos en Clash Royale. Y por eso muchos me decís, ¿por qué dices estamos en Clash Royale si solo subes Clash Royale? Pues ahora entenderéis que no, ¿vale? Los que llevéis más tiempo en el canal, sabéis que de vez en cuando subo algún otro juego, porque sí, para cambiar un poco, siempre manteniendo el vídeo diario de Clash Royale. De hecho, habéis tenido hoy vídeo y directo de Clash Royale. Pero hoy estamos con Super Mario Run, el nuevo juego, aquí lo tenemos. Toca ahora empezar, pues directamente empezamos en el juego, a ver con qué sorpresas nos trae este nuevo juego, país o región de residencia. Hombre, estoy en Nueva Zelanda, pero voy a poner España para que no vaya a ser que me haga algo raro. Está en boca de todos este nuevo juego. Escribe el nombre, pues... Listo, no creo que nadie use el nombre de Wizzy, porque este juego se puede jugar online, a pesar de ser un Mario, ¿vale? Entonces, es una especie de... esto de run, fijaros, como más o menos... más o menos los gráficos son así, o sea, la verdad que se ve bastante bien. Tenía ganas de probarlo, me lo descargué... avisé hace 2 meses, porque en el Apple Store te aparecía en plan notificarte para avisarte cuando estaba disponible. Y la verdad que tenía ganas de jugarlo, porque supongo que muchos de vosotros como yo habréis crecido con Mario. Y no vamos a leer esto mucho, quiero probarlo un poco, traeroslo al canal por traeros algo distinto. Ya sé que este vídeo probablemente, esto es Super Mario Run, este juego Mario corre automáticamente, vale. Me parece bien, y supongo que para saltar tendré que darle algún botón, ¿o no? Mario salta automáticamente sobre obstáculos pequeños. ¿Le tengo que hacer algo o va a jugar él solo? Vale, ya. Si ya juega ella, no juego yo, lógicamente. Hola, ¿y si quiero saltar? No me lo explicas, ¿no? Vale. ¿Me ha explicado cómo saltar o lo he soñado yo? Ok. ¿Y para saltar? Ah, arriba, abajo. Ahora sí me deja saltar. Vale, parece que era obligatorio morir. Mario también salta automáticamente sobre enemigos pequeños. Pero si se hace todo el solo. Pero si lo quiero aplastar, tengo que saltar yo. Vale, entonces, está ahora mismo en boca de todos este juego. Toca la pantalla para más alto. Si mantienes a dos a la pantalla, saltar más alto. O sea, vale. Sí, sí, lo he pillado. Yo soy un maestro del Mario, os lo digo en serio. A ver, la verdad que... ¿y ahí cómo toco? No sé cómo podía tocar los dos. Ya sé que este vídeo probablemente no tenga ni la mitad de visitas que un vídeo de Clash Royale, pero bueno, los que me veis por mí y no por Clash Royale, pues estaréis aquí. Y os lo agradezco, y los que no, pues no pasa nada, simplemente es por traer de vez en cuando, no, para no cansarse de un juego. Yo siempre digo... ese truco no me lo sabía. Siempre digo que es bueno cambiar de vez en cuando, así que vamos a jugar un poquito al Mario Run. Si os gusta esta serie, ¿vale? Pues si os gusta este juego... vale, me he calentado, no me he dado cuenta. Hay que explotar la burbuja, si no volvemos para atrás. Si os gusta este juego y queréis que extraiga algún capítulo más, siempre, repito, acompañándolo del vídeo de Clash Royale diario, simplemente, pues, ahí está, eso es lo que quería hacer yo. Me lo dejáis en los comentarios, dejáis ahí un buen like y... Vale, sé hacer una... supongo que aquí esto es... vale. Es mantener pulsado, tocar y tocar. Me lo dejáis en los comentarios, dejáis un like y os traeré algún episodio más. Fijaros, está ahí el castillo explotando, pues no sé muy bien por qué. Bueno, ya estamos otra vez, que ha tardado como 2 días sin cargar. Lo cierto es que el juego a mí me tenía una pintaza increíble, ¿no? Parecía que iba a ser una locura, pero lo que han hecho es poner un mundo gratuito, pero a partir de ahí hay que pagar 9,99. No es oro todo lo que reluce, ya lo sabemos, pero, hombre, a ver... si es 9,99 y luego es un juego gratis todo el rato, pues tampoco está mal, ¿no? Porque al final, si os dais cuenta, Clash Royale es un juego gratis, pero al final luego tienes que comprar gemas, si quieres, ¿no? Si no quieres, no, pero bueno, al final tienes que comprarlas si quieres hacer cosas interesantes. Entonces, vamos directamente al primer mundo. Vamos a ver, si no son muy largos, me lo paso entero y si no, no. Y lo que han hecho, lo han hecho muy bien, porque lo que han hecho es que se puede jugar con una sola mano, lo cual a mí me viene perfecto, porque en el iPad ya sabéis que es muy grande a veces para jugar. Perfecto, aquí hemos saltado los dos. Vale, creo que sí. Ahí, es un salto este con tiburón a buzón. Vale, perfecto. Esto, no, no, chiquito, vale. El hecho de que no pueda controlar la dirección se me hace un poco raro, porque yo en el Mario estoy bastante acostumbrado. Uf, vale, vale. Vale. Es cuestión de pillarle un poco el truco. Ahí, perfecto. Bueno, los que no conozcáis el Mario, pues... el Mario tiene más tiempo que Matusalén. Las champiñones, por mucho que los cojáis, nos dan más puntos. Simplemente necesitamos la hoja para transformarnos en el siguiente nivel, que es en el que podemos disparar. Voy por abajo porque ahí hay mucho bicho. Y no iba muy bien yo. Pero bueno, el hecho de estar transformados nos permite que si nos chocamos con algún... vale, ya nos hemos pasado el nivel. No son muy largos, así que puede que... A ver, si no es muy largo, me paso el nivel. Cuanto más arriba acabéis aquí, incluso si acabáis arriba tocando el toque arriba de todos una vida, si es como nosotros, Mario, es que no lo sé. Yo os lo digo que no lo sé. Saltar, enemigos derrotados... pues tampoco es que hayamos derrotado mucho, vale. Es mi primera partida, ya habéis visto que acabo de poner el juego. No he hecho absolutamente nada.
Vale, son solo 4 mundos y no parecen muy largos, así que nos haremos un mundo entero. Este será un capítulo de este... No, no quiero cogerlo. Vete para el otro lado, vete para el otro lado. Ahí, ahora sí. Esto es toca, 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 toca. Y vete, cacahuete. ¿Para arriba, para arriba? Ahí está, sí, señor. Ese es mi Mario. Y ahora, aquí me la juego. Ah, quería coger eso. Pero... no, va a ser... ahí estamos. Si coges todas las monedas rojas de un nivel, te dan una vida, si no recuerdo mal. Vale, cuidado aquí. Vale. Hay que tener cuidado con las plantas, ¿eh? Las plantas son peligrosas. No, no quiero atravesar. No quiero atravesar, te he dicho. Vale. No me hace ni caso. A ver, lo que pasa es que en los otros Mario se podían... se podía manejar la dirección, ¿no? Entonces, si tú ibas para un lado, luego podías ir para otro. Aquí, de hecho... a ver, está bien el hecho de que vaya y solo tenga que usar una mano, pero a veces se me hace raro, ¿no? Se me hace bastante raro que no pueda yo usar mis cosas aquí. Aparte, estoy acostumbrado ahora ya al Clash Royale, es el juego de móvil que más juego y le dedico... tampoco le dedico tantas horas como os pensáis. Bueno, no sé cuántas horas pensáis que le dedico, pero no le dedico muchas. De hecho, podría dedicarle bastantes más y estar todo el día ganando grandes desafíos, y no lo hago. No lo hago porque es que ganar un gran desafío es mucho tiempo jugando muy en serio. Y a mí a Clash Royale me gusta jugarlo, pero me gusta jugarlo relajado. O sea, a disfrutar, ¿vale? Me gusta jugarlo a disfrutar, no os voy a engañar. Me gusta disfrutar del juego, tomármelo con calma. Perfecto, tengo que acostumbrarme a saltar mucho, que puedo, fijaros. Ah, no lo he conseguido, pensé que iba a llegar. Pensé que iba a llegar, pero no. Si saltáis hasta arriba de todos, os darán una vida. Pero no lo hemos conseguido, así que bueno. Otro nivel conseguido, nos quedan dos más. El último suele ser un castillo de Bowser. Sí, me da igual, me da igual. Si coge las 5 monedas rosas, no sé qué me dijo que me daba. Vamos a por el tercer y penúltimo nivel del primer mundo. Esto es fácil, luego a medida que pasas va siendo más complicado. Odio los bichos esos que vuelan, los odio. Siempre los he odiado en todos los Mario. Ahí está. Ahí tenéis que reconocer que me lo he marcado, ¿eh? Vale, ahí. Ese es mi niño, aguanta, perfecto. Vale, ya sé lo que tengo que hacer cuando llegue forzado al final, es darle al tirabuzón para mantener el vuelo. Vale, aquí, ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos. ¡No! ¡Me faltó una! No me acostumbro a los controles. Si no me acostumbro a los controles, porque es la primera vez que juego, ya os lo digo. Pero aún así, no he muerto desde que he empezado. Es todo un logro. Por lo general suelo morir muchas más veces. Esto está quedando muy bien, así que no vamos a decir nada, vamos a tocar madera. No, eso no es madera, pero se hace así, pues porque sí. Uf, ahí he llegado al límite, vale, vamos bien. No tengo un mapita de dónde voy por el del nivel, o me lo imagino. Vale, ahora, no sé cómo llegar. Sé que se puede llegar hasta arriba, pero no sé cómo. Pero bueno, tenemos ya disponible el último nivel, un castillo, como siempre. Para jugar el mundo 1, 4 y siguientes es necesario comprarlos. Bueno, vamos a ir a probar el mundo 1, 4. Y si os gusta el juego, lo compraré. Y si no, pues no lo compraré. Tenemos simplemente 20 segundos, ¿vale? No tenemos más. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Ahí está. Vale, 14 segundos. Vale, no quiero saltar, no quiero saltar. Perdón, sorry, lo siento. 20 segundos, 8 segundos, 6 segundos. Madre mía, no me dejes tanto tiempo. No vaya a ser que me dé tiempo a ver el nivel. Vale, la hemos liado. No, no me lo quites. Madre mía. Bueno, pues aquí se queda el juego. Si os gusta el juego, pues me lo gastaré los 9,99. Pero si no os gusta, pues tampoco vale la pena. Porque para mí la gracia a hoy en día de jugar a juegos es jugar con vosotros, ¿vale? Sé que no estoy jugando con vosotros, probablemente dicho, pero ya me entendéis, ¿vale? Ya me entendéis. Es la gracia que yo le voy a jugar a estos juegos, es jugar con vosotros si que os guste. Así que si os gusta, comprar el juego y haremos una miniserie que no será muy larga porque es un juego bastante corto. Entonces, vamos a dejar por aquí. Podéis dejarle un like si os gusta la serie, dejármelo en los comentarios, suscribiros al canal si no estáis y compartir este vídeo y nos vemos en el siguiente.